Hola, hola, ¿cómo les gusta de reencontrarnos un lunes más? Estamos en Expedición Albiceleste, programa que todos los lunes hablamos sobre los argentinos por el mundo. Estamos desarrollando ya la segunda temporada, muy buena repercusión en básicamente en los jugadores, también con las notas, con los videos. Esta semana pudimos meter el básquetbol de Islandia también con buena tarea de los argentinos. Y estaremos hablando también con un protagonista como lo hacemos a menudo todos los lunes aquí por UQWeb. Así que ya vamos a arrancar con el programa porque tenemos mucha información, porque también tenemos la nota. Así que ya rápidamente, si el café lo permite, vamos a presentar a nuestra amiga, a nuestra compañera, la señorita Ison Patoco, al son de Café Café. El tercer café de la mañana, lástima que gran parte de la última taza fue a parar a la computadora, así que si llega a pasar cualquier cosa, saben que es por eso. Puede pasar, estoy viviendo mi versión de martes 13 en un lunes 13, más o menos, pero bueno, le vamos a poner onda igual, tratando de que la tecnología acompañe como corresponde. Pero por suerte con un buen fin de semana para los argentinos, con una buena semana en realidad para los argentinos. Mencionabas la participación en Islandia, una buena tarea por ejemplo también de Maxi Fjellerup ayer en la LEP Oro. Después de la vuelta ya había tenido un partido quizás ya con una mejor presentación para él después de la lesión que lo había dejado afuera varios partidos. Una presentación de Nicolás Laprovítola en Euroliga durante la semana, que la verdad nada más y nada menos que ya en un clásico. Bueno, la verdad que la rompió el argentino nuevamente, está siendo una de las figuras de este Barcelona. Así que, por suerte, con muchos argentinos en actividad, con muchos de ellos teniendo actividades más que destacadas, actuaciones más que destacadas, que por suerte para nosotros nos viene bárbaro, no solamente para contarlas en el programa de hoy, sino también para seguir rellenando lo que es el canal de YouTube de Expedición Albiceleste, a que los invitamos también a todos a que se puedan suscribir. 224, así que todavía estamos cortos, pero se pueden seguir suscribiendo a nuestro canal. Ahí subimos los compactos de los argentinos en los ascensos de cada uno de los países, también en algunas primeras divisiones por ahí de segundo o tercer nivel. Así que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nos dan una mano y nosotros seguiremos en danza con este hermoso programa que hacemos todos los lunes. Y me voy a quedar también con lo de Eric Thomas, Ison, también teniendo en cuenta que hizo su debut en Brasil, tercera incursión en nuestras planillas, tercer cambio en nuestra planilla de todos los lunes, teniendo en cuenta que arrancó en México, después terminó reforzando al equipo colombiano que terminó perdiendo la semifinal ante Titanes, hablamos de Karim Abestorm, y ahora jugando en Brasilia, un equipo que va último en la tabla, que me parece que le va a ser vital también la incorporación de Eric Thomas, y en su debut anotó 16 puntos, así que muy bueno lo de Eric Thomas en ese duelo ante Cerrado Basquechi, que perdió por 10, pero que tuvo una buena participación del argentino, ¿no? Sí, bueno, dentro de las noticias negativas que vamos teniendo también, confirmaba recién Santi Ortega en UQ Radio la salida ya de Nacho Alessio, Defensor Sporting, el equipo que contaba con cuatro argentinos, contaron también a Álvarez. Bueno, ya sin Alessio, ya sin Tintorelli, ya sin Lema. Lema que sí pudo debutar en Basketball Champions League, reforzando a Nacional, esperando por la confirmación oficial de Tintorelli, que se había dicho que iba a estar en BWAP, al menos oficialmente en redes sociales y en la web del equipo. No he visto nada, pero bueno, nos sorprenderemos esta noche quizás en el partido de BWAP por Basketball Champions League, a ver si está o no Damián Tintorelli. En la web de FIBA figura un Damián Tintorelli sin foto, bien, pero figura dentro del plantel, dentro del roster. Así que por ahí no lo confirmaron hasta hoy. A ver, es una cuestión de papelería también, por ahí. A ver, dicho sea de paso, hoy voy, por ejemplo, hago los dos partidos de Basket Champions League, bien, y los dos roster están con 15 jugadores. Sí, es algo normal, no estamos muy acostumbrados acá en Argentina. No es algo que, salvo por ahí algún equipo de liga que se haya reforzado, como puede ser el caso de Quimsa, hace un par de temporadas, lo normal es que vayan con 12, pero 15 es lo que permite también el torneo internacional de FIBA. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, lo que estaría bueno es que, teniendo en cuenta de que hoy se va a jugar, digo, me encantaría tener los 12 y al menos con los números de camiseta, ¿no? Bueno, en el caso de Damián Tintorelli figura sin la fotito, sin el número de la camiseta. Así que no tenemos, o sea, sabemos que está dentro del roster, pero no sabemos si hoy va a jugar. Bueno, hoy
Lo sabremos en el turno de las 8 de la noche cuando enfrente a Minas, ¿no? Otro de los equipos que también está, que está en el roster, hablamos de Facundo Corbalán, hay que ver si hoy está también disponible, algo que no hice y que seguramente después lo publicaré cuando lo publique en Twitter, lo que habíamos dicho el otro día de los argentinos en la Basket Champions League en equipos que no sean argentinos. Exacto, sí. Bueno, el caso, por ejemplo, de Franco Balbi. Claro, no lo hice. No lo hice, así que lo haré para después, para el turno tarde. No lo hice para el programa, me olvidé. Ahora cuando dijiste Tintorelli y se me encendió la lámpara, dije, uy, me olvidé de lo de la Basket Champions League. Bueno, fin de semana agitado, se me borró de la memoria. Pero bueno, sí, lo que decíamos de Franco Balbi, lo que decíamos de Lema, que ya debutaron. Hoy veremos qué pasa con Tintorelli y con Facundo Corbalán. Dos grandes dudas que tenemos para los partidos de hoy. Y bueno, veremos qué pasa con el resto de los argentinos también, en el caso de Obras, que es el otro representante argentino. Pero nosotros nos vamos por el mundo a empezar a pasear, y ya que abrimos la puerta de Brasil, podemos decir, ¿no?, que parece que lo de Franca viene en serio, volvió a ganar, le ganó a Río Claro, más allá de que el Ebrio puso el resultado al revés, acá lo acabo de ver, así que ya anda modificándolo. Fue victoria 86-76, 4 puntos para Santi Scala, poca actuación para el argentino. En el duelo de bases, donde tuvo 7 minutos nada más que Juanpi Figueroa, ¿no?, el otro argento brasileño que tiene esta liga, en un equipo que va 15º con récord de 3-8, un Ceci Franca, como decíamos, que todavía mantiene el invicto de este básquetbol de Brasil. Así es, otro de los que tuvieron buena participación esta semana. Más allá, siempre lo decimos, del tema de los resultados, fue la participación de Unidad Corinthians, un Enzo Cafferata que está teniendo una muy buena temporada en Brasil, un brasilero más también podemos decir en este caso, ya acostumbrado a jugar en el país vecino. En la primera derrota ante Bauru, 92-67, con 9.6 rebotes y 2 asistencias para el argentino. En ese juego, Lucas Machuca, que había estado en rumores también de volver a la Argentina, por ahora parece que queda todo como está. 4 puntos y 2 asistencias en 22 minutos para el argentino. Y en lo que fue derrota ante Piñeiros, 88-66, 13 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias para Enzo, y 2 puntos, 2 rebotes en 13 minutos para Lucas Machuca. Bien, Calle Azul tuvo una victoria y una derrota, está transitando por la mitad de la tabla, ocupando el noveno lugar. Fue victoria sobre Piñeiros y derrota ante Bauru. En la victoria sobre Piñeiros, poquita actuación de los argentinos, 19 minutos en cancha para Enzo, para Esteban Cantaruti, con 2 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. En el segundo partido, en la derrota ante Bauru, ahí sí anduvo bien Canta, como le llaman en Brasil, 13 puntos y 8 asistencias en 19 minutos. En ese partido no estuvo Enzo Ruiz jugando para Bauru. Bueno, estimo que debe haber sido un tema de guardado por cansancio, no hay confirmación de ninguna lesión. Un equipo de Bauru que, como habías dicho recién, enfrentó a Unión Corinthians y sumó 4 puntos y 4 rebotes Enzo Ruiz, un equipo cargadísimo de talento Bauru que hoy te diría que dentro de la tabla de posiciones hoy yo lo ubicaría en un cuarto lugar, porque detrás de Sao Paulo, de Franca y de Flamengo, me parece que viene Bauru también con un equipo muy cargado, así que hoy todavía ocupa ese cuarto lugar, ¿no? Sí, bueno, detrás de equipos que están jugando también torneos internacionales, entendible, se preparan distinto para afrontar una temporada. Lo mencionabas recién, la participación de Eric Thomas en su debut en esta NBB, 16 puntos, 3 rebotes en 25 minutos, en lo que fue derrota ante Cerrado Basquechi, en este duelo argento también, 82-72 la victoria de Cerrado, donde Stefano Pierotti tuvo algo de participación, 6 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias en 22 minutos, en la segunda presentación para Cerrado Basquechi de esta semana. Primero había sumado una derrota ante Minas Tenis, 90-74, con 3 puntos y 6 rebotes en 20 minutos. Para Cerrado Basquechi, puesto número 10, récord de 5-6. Y lo que decías recién, una complicada temporada para Brasilia, que está en el puesto número 17, con récord de 2-10. Ojalá que con la llegada de Derek el récord se vaya modificando de a poco. Así es, segundo está Flamengo, que le ganó a Brasilia 69-60 con 5 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para Franco Balbi. Y décimo tercero está Corinthians con Diego Figueredo en la derrota ante Fortaleza, 3 puntos y 3 rebotes para el argentino, completando lo que es el básquetbol de Brasil. Rápidamente,
Lo nombramos porque tuvieron una buena semana, tuvo una buena semana, y voy a quedarme con un solo jugador del básquetbol chileno, en Valdivia, una copa chilena, todavía no es la liga, es como una entrada en calor para lo que va a ser el torneo que estará arrancando ya en el 2022. Buena participación de Enzo Amado en los tres partidos, fueron dos victorias y una derrota para Valdivia, fue victoria ante Las Ánimas y ante Ancud, y fue derrota ante Deportes Castro. 22 puntos en el día de ayer para Enzo Amado, el ex jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, 38 minutos en cancha, en la victoria sobre Las Ánimas, 35 minutos con 14 puntos, y en la derrota ante Deportes Castro, el equipo de el negro Carlos Romano y de Martín Cárdenas, 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, hablando también de lo que puede llegar a generar también un Puerto Varas con Lucas Ortiz, ¿no? Uh-huh. Otro de los destacados, justamente, el ex Quilmes de Mar del Plata en nuestra Liga Argentina. Una victoria, una derrota para ellos, la derrota ante Ancud 91-77, 10 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en 27 minutos, y en lo que fue victoria ante Deportes Castro, Castro sin ese, 79-58, 11 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 25 minutos para el argentino. Sí, un jugador que seguramente no vamos a acostumbrar a tener un doble dígito porque tiene una buena mano de 3. Tiene un buen rompimiento con buenas descargas también, así que seguramente se irá adaptando a lo que es el equipo de Puerto Varas. Firmó hace muy poquito, no había encontrado equipo en la Argentina, por eso recaló en el básquetbol chileno. Ojalá que tenga mucha suerte en lo que es el básquetbol de Chile. También tenemos en Colombia ya la final con quinto partido, finalmente, porque lo pudo forzar finalmente Titanes de Barranquilla. Había perdido los dos primeros y eso preocupaba, porque Cimarrones del Chocó parecía que se quedaba con el título rápidamente, pero buena reacción y con buena participación de Selim Zafar, porque metió 15 en el tercero y porque metió 12 y aparte repartió 8 asistencias en el duelo de ayer en victoria 78-74, así que habemos quinto partido también en el básquetbol colombiano y es una buena noticia porque nos extiende un poquitito el torneo en Colombia, por lo menos un partido más. Después quiere que Selim no le diga que es base. Y claro, 8 asistencias. 8 asistencias para él. Claro. Después lo confunden con el suplente de la Provito, la suplente de Campazzo, ¿viste? Que son todas cosas claro. Que se dijeron a lo largo de estas temporadas de Selim en Colombia. Bueno, el base asistidor Selim Zafar con estas 8 asistencias. Una final de Colombia que se va a estar disputando mañana a las 4:10. De nuestro país, recordamos por las dudas, partido que se puede ver tanto por el canal de YouTube de la DPB Colombia como por la página, la fanpage de Facebook, ambos vías de posibilidad, sino también obviamente por los que tengan Win Sport pueden verlo también por ahí. 16-10 va a ser este partido, quinto juego, el que gana sale campeón, en caso de ser Titanes de Barranquilla será el quinto título de forma consecutiva. Así es, va por el quinto, va por el pentacampeón, el conjunto de Titanes. Y para completar lo que es América, ya para después irnos a lo que es el básquetbol de Europa, hubo jornada entre semana, no el fin de semana, con los equipos en el Uruguay. Una victoria y una derrota, finalmente cayó Aguada, perdió el invicto. El otro día, recordaban ustedes, hablaban de esa famosa tabla de posiciones donde lo tenía Aguada con récord invicto, pero ocupando el noveno lugar, uh-huh. Tiene un descuento de 3 puntos, ¿no? En la tabla cuatro, de posiciones. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos, recordando lo que fue la serie de playoffs de la temporada pasada, donde se jugaba aún sin público. No sé si se lo recuerda, pero el juego donde hubo pirotecnia, que ingresó por bueno, ese partido, justamente, donde estaba Aguada, había hinchas de Aguada fuera del estadio. Y bueno, el partido terminó con pirotecnia dentro de la cancha y un montón de situaciones que nadie quiere ver. Así que por eso fue que le restaron los 4 puntos a Aguada para esta temporada, así que arrancó con puntos en negativo y a pesar de estar invicto lo encontrábamos en puestos bastante bajos de la tabla. Así es, bueno, entonces una victoria ante Olibol Mundial, la primera derrota en el torneo, más allá de ese descuento de puntos contra Hebraica y Maccabi, un Hebraica y Maccabi que no tiene argentinos, pero que sin lugar a duda es uno de los equipos siempre históricamente bien posicionados en el básquetbol de Uruguay. Bueno, obviábamos ahora, y hacemos la salvedad de las fe de ratas,
En Vigo estará Diego Pena García, ¿no? Además a la espera de Damián Tintorelli. Obviamente, eso no lo aclaramos porque ya lo dábamos por sentado que todo el mundo lo sabía. El último campeón de esta liga uruguaya que también perdió su invicto. 7-1 el récord para eso, segundo lugar en la tabla de posiciones. Victoria primero ante Trujillo, 91-81. 6 puntos, 8 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Ahora sí, en ese juego y en lo que fue derrota ante Goes, 93-88, 3 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia para el argentino que está ahí en rumores de ser nacionalizado también para sumarse a la selección uruguaya. Pero me parece que había ahí algún torneo menor de Diego Pena García que estaba complicando un poquito los planes. Y lo mencionábamos a Goes, también otro de los que está peleando arriba. Tuvo 2 victorias esta semana, 109-70 en la primera con 10 puntos, 7 rebotes para Franco Giorgetti. Y la segunda, 21 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia en 37 minutos en lo que fue victoria ante Biwa justamente. Así es, esta derrota de Aguada y de Biwa lo capitalizó Goes con estas 2 victorias, así que buena semana para Franco Giorgetti. Y otro de los que tuvo también un buen partido, más allá de la derrota, fue Iván Basualdo, en la derrota ante Urupán, 11 puntos, 10 rebotes con doble-doble, y también lo de Nahuel Amichetti para Capitol, en la victoria sobre Trujillo, 87-77 con 14 puntos y 5 rebotes para el argento uruguayo, Nahuel Amichetti, quien habló hace un par de semanas con nosotros. Él sí, uruguayo, ya confirmado. Y tuvimos lo que fue el debut de Cristian Cardo esta semana. Recordamos, está realizando un reemplazo temporal por un mes, por ahora, es lo que más o menos demandaría la recuperación del foráneo de Malvin. En victoria, 99-82 ante Capitol, 8 puntos y 2 rebotes en 11 minutos, buena producción para el argentino. Y en lo que fue victoria peleadita ante Urunday Universitario, 85-83, solamente 2 rebotes en 8 minutos para el ex argentino de Junín. Muy bien, a 7 minutos de las y media en este lunes, nos vamos a España porque ahí el Barcelona le ganó al Tenerife ayer al mediodía, fue este partido, sí. Lo pudimos ver por Deporte B, 75-60, ganó Barcelona, poquita actuación de la Provítola que venía de un buen partido de Euroliga, como decías en los títulos, 4 puntos ayer, 4 asistencias en 16 minutos, victoria que sirve para seguir corriendo desde atrás a Real Madrid, ahí lo vemos al equipo con la garra catalana, con la camiseta amarilla y esas garras rojas que me gustan y mucho. Buena tarea de otra vez de Mirotic, ¿no? También como lo había hecho contra el Real Madrid, así que buena victoria para Barcelona ante Tenerife en el duelo por Liga Endesa del día de ayer. El otro argentino, me resulta muy rara ver la lista tan corta de argentinos en España. Sí, sí. El otro argentino que vio acción este fin de semana fue Nicolás Brusino, quizás sin una buena actuación para él. 4 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en 21 minutos, en lo que fue una derrota pareja ante el Manresa, pero en un juego que tuvo al ex equipo, por ejemplo, de Juan Pablo Baulet, dominando prácticamente todo el encuentro. Estuvimos chusmeando un poquito el fin de semana el juego. Me parece que a Nico post vuelta a COVID le está costando un poquito volver a entrar en el ritmo que tenía previo al parate. Tuvo una actuación floja también por Eurocup el fin de semana. Me imagino que habrá que darle tiempo. Es algo normal, es algo que vemos en prácticamente todos los jugadores que van volviendo del COVID-19, sacando a excepciones muy limitadas en que puedan pasar, por ejemplo, en la NBA. Pero bueno, para Nico le está costando un poquito la vuelta después de haber estado fuera durante varias semanas por este caso. Claro, la lista se te acortó porque no tuvimos, por ejemplo, el duelo entre Valencia y el Obradoiro. Hago una deducción y vos seguramente me lo vas a reforzar con información. Hay temas de COVID por el lado de Valencia. Así es. Es algo que está pasando también en España. Ya fue otro juego suspendido también, Bilbao. Ya me voy a fijar, no recuerdo bien el rival, recuerdo que estaba bien. Anteriores, sí. Claro, hubo partidos aplazados justamente por esta cuestión. Hubo casos positivos confirmados después de partidos jugados por Liga Endesa, donde el rival presentaba casos positivos. Así que es una situación que se está complicando un poquito más de lo que esperábamos posiblemente, no solamente en Europa, también
En la NBA, por ejemplo, donde estamos viendo el caso de Chicago Bulls con 9 bajas aproximadamente por protocolos de seguridad y salud. Así que la realidad es que no está siendo un momento fácil. Ojalá que sea algo que dure muy poco tiempo, que se pueda solucionar rápido. Pero la verdad, al menos yo no me esperaba en esta temporada partidos aplazados o tantos partidos aplazados por esta cuestión. Me imaginaba que ya iba a estar todo bastante más tranquilo. Pero bueno, entendemos que por cuestiones de seguridad lo más seguro en ciertos casos es aplazar un juego. Así que a la espera de la confirmación para ver cuándo se va a volver a disputar. Así es, deducía esto teniendo en cuenta de que Valencia tampoco jugó, por ejemplo, por Le Plata. Tanto Gonzalo Bressan como Yerrezuelo no jugaron su partido que quedó postergado por la Le Plata. Así que bueno, seguramente deduje muy rápidamente, en el sentido soy muy tenaz, que los casos eran en Valencia. Bueno, está, te confirmo, perdón la interrupción. Varios jugadores y cuerpo técnico afectado por la enfermedad, y el partido se va a disputar el 23 de diciembre en el cómodo horario del 23 de diciembre. Va a estar reprogramándose el partido entre Obradoiro y Valencia. Si no llego, arranquen. Voy a estar ocupado el 23. Sí, todos. 20:30 horas de España va a ser el partido, así que 16:30. El 23, en serio. Bueno, chiques, ¿qué va a ser? Va a estar la garrapiñada ahí, el turrón, sí, pan dulce, sí. Y el partido de Obradoiro Valencia. Así es, bueno, decías lo de Máximo Fielerup y lo abrimos la puerta del Aleboro. Otra derrota para el Palmer, no hay caso. Esta vez ante el Tau Casteló por 1, 71-70, 15 puntos para Maxi. Así que anduvo bastante bien el de Tres Arroyos, ¿no? El ex Bahía, ex San Lorenzo. Y también tuvo 8 puntos de parte de Fausto Ruesga. Tal cual, espera que se me fue la planilla. Acá no... Ahí está, perdón. Participación también para Luca Fagiano en el Movistar Estudiantes. En lo que fue derrota ante el Granada, perdón. Uno de los finalistas de la última temporada de la Leboro, 69-58 la derrota, con 11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en 23 minutos para Luca Fagiano, un Movistar Estudiantes que a pesar de esta derrota sigue puntero en la Leboro con récord de 9-2. Así es, y Mateo Díaz pudo celebrar ante el Juaristi, 79-69, 2 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, pero lo importante, 19 minutos en cancha para Mateo. Y lo que decías también la semana pasada, ¿no? Y por ahí, porque el público se renueva, la llegada de los papeles para Juan y Marcos, ¿no? Lo comentaba un periodista especializado de Barcelona, me decía, considerando que está préstamo justamente de este equipo Juan y Marcos, que ya tenía la ciudadanía italiana, que estaban esperando por la traducción de la partida de nacimiento, que es un trámite que no tiene que llevar mucho tiempo, imaginaban. Como mucho, estipulaban ellos desde allá, 2 semanas aproximadamente, por lo que estoy calculando, más o menos sería ya para la vuelta de la actividad post fiestas en la Leboro. Ojalá que ya podamos contar con Juan y Marcos. Decía que era algo que no tomaba muchos días, imaginando el peor de los escenarios serían 2 semanas, así que quién te dice que para la posterior a las fiestas, la vuelta después de las fiestas, ya vamos a tener al ex Peñarol de Mar del Plata jugando en Leboro. Así es, ojalá, bueno, hay una cuestión también de que por las fiestas los lugares donde se hacen estos trámites están cerrados también, lo bueno que cae fin de semana en algunos casos, así que van a tener bastantes días como para tratar de ejecutar esta papelería. No hubo actividades destacadas en la Le Plata, me quedo con lo del Marbella y con Fede Chiarrafa que anotó 9 puntos, pero fue abultada la derrota también del Ponferrada ante el Cantabria, 103-86, 9 puntos para el Chivi Merlo en ese partido. Después no sumó puntos Ale Bortoluzzi. Medio también fue lo de Alex Orbrigen, así que no hubo destacadas actuaciones en lo que es la Le Plata en el básquetbol español. Y el que anduvo otra vez con una semana flojita, ¿no? Porque la verdad que no sabemos qué hacer con este pibe que la rompió en el Mundial U19. Hablamos de Gonzalo Corbalán, ¿no? Doble victoria para el Nissan Grupo de Santiago, que ahora está en la mitad de la tabla con récord de 8-6, y voy a decir el número total de la semana porque terminó en 2 partidos metiendo 58 puntos, ¿no? 38 en la victoria ante Cocinas.com y 20 puntos ante el Gexo, así que la está rompiendo Gonzalo Corbalán, decididamente
Me parece que es uno de los destacados de cada una de las semanas que va pasando, ¿no? Es nuestro destacado de cada una de las semanas. Dijiste 58, más allá de que hayan sido en dos partidos, en tu cara, Kevin Durán, que metió 51. No me importa que haya sido uno solo. Pero de los destacados, también una buena participación para Tommy Chapero. Una victoria, sí. Una derrota para ellos. La victoria 78-66 ante el Leclerc Caja Rural. 16 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias en 32 minutos para el ex Bahía Basket. Y en lo que fue derrota ante el Gijón Basket, 78-71, 17 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 29 minutos para Tommy. Otro de los que está haciendo una muy buena tarea también en la Liga Eva. Bien, me quedo con lo de Fede Copes, una derrota y una victoria. En la derrota ante Santo Domingo Betanzos sumó 11 puntos, pero ante el Marín, tenemos ese partido, si no me equivoco, vía Twitch. O sea, ya transgredimos todas las reglas, ya que nos caen partidos por todas las plataformas. 25 puntos y 5 rebotes. Tuvimos la chance de hablar con Fede Copes, pero entrenaba hoy al mediodía, así que no pudimos charlar con él. Por eso cambiamos la nota radicalmente y nos vamos a ir también a Italia. Pero 25 puntos y 5 rebotes, buen partido para Fede Copes. Veremos si hacemos el compacto, porque lo tenemos. Así que le va a estar subido en breve en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbete, como dice Fabián Pérez con Solo Basket. Otro de los jóvenes con buena participación en este fin de semana en la Liga EVA fue Lucas Sigismondi. Primero con 17 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia en lo que fue victoria 78-51 ante Becedo Santander. Estamos hablando del Baskonia B, para aquellos que no estaban tan entendidos. 26 minutos en cancha para el argentino. Y en lo que fue victoria 100-62, clara victoria ante Valle de Hues. 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia en 20 minutos para Lucas Sigismondi, que también empieza a hacer buen pie en la categoría. Bien, hablando de jornada simple en este caso, porque otro buen partido para Guille Cassini. También tenemos, gracias a Guille, el video de la Almería. 23 puntos para el marido de Maki Durso, hay que decirlo así también, o el hermano de Juan Marcos Cassini, toda la familia en Europa. 23 puntos en victoria, 66-57, y en ese mismo equipo también se sumó hace ya un par de semanas Juan Bautista Márcico, ¿no? Que ayer sumó 2 puntos nada más, pero que tuvo 8 asistencias, ¿no? Así que nos quedamos con ese detalle de Juan Bautista en los primeros también partidos jugando en Almería. Voy a blanquearlo públicamente. Leí Marisco la primera vez el apellido y me parecía súper simpático. Lamentablemente es Márcico, pero bueno, me gustó el apellido Marisco. Ojalá. ¿A qué hora leíste el apellido? No, apenas me mandaste la tabla, o sea, es que ya estaba con un poco de estaba sueño. Estaba con hambre. No, estaba con sueño, más que con hambre, ¿no? Tengo más sueño que hambre hace como una semana. Sí, sí. Le podemos decir el Beto, ¿no? A Juan Bautista Márcico, así sí. le queda el Beto Márcico, pero este es con ese. Sí, tal cual. Otra buena participación también para Juan Francisco Fernández, lamentablemente en derrota para el Fuenlabrada ante Transportes Cobras Guimar. 21 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia en 22 minutos, casi un punto por minuto para el argentino en cancha. El Fuenlabrada con récord de 5-8 en esta Liga EVA y puesto número 11 para ellos. Así es, en ese equipo, más allá de que no tuvieran buena actuación, hay que destacarlo que juega Cristian Biurret, el Jolo Biurret, uh-huh. y Gastón Salazar, ¿no? Para ese equipo de Transportes Guimar en el básquetbol de la Liga EVA. ¿Quiere irse para Italia ya rápidamente o tiene algo que hacer por España todavía? Le quedó. No, vamos para Italia, para que llego, que tengo Italia, acá tengo Italia. Anduvo bien Filio hoy, ¿eh? 20 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias en 28 minutos en este duelo argento también por la Liga Lega A. Victoria para el Tortona 85-80, pero con buena tarea para el argentino en el Tortona, en el Trento. No, perdón, tengo cruzados los equipos, me parece. Ahí está, Andrés Forray, 7 puntos, 1 rebote, 3 asistencias en 27 minutos. En lo que decíamos, fue victoria del 30-85-80. No fue un problema del ebrio, ¿no? No, fue problema mío. Ah, está bien. Y volvió Redivo, ¿no? Y eso es una buena noticia. Creo que ya había vuelto la semana pasada, ¿o no? No estaba en planilla, no. Al menos. Claro, volvió ahora. Entonces, 3 puntos y 3 rebotes para Lucio Redivo en el Brindisi ante el Reggio Emilia. Fue derrota 72-56, pero bueno,
Volvió Lucio Rodrigo y eso es lo que más nos importa a nosotros. Por Lega va a estar jugando esta tarde el Trieste, que son los dos que nos están faltando en planilla. Va a estar jugando ante la Fortitudo Bolonia desde las 16 horas. Bien, bien, ahí está completito lo que es el básquetbol de la Lega. No jugó Bruno Cherela en el Venecia, por eso no lo tenemos en listado. Y en la Serie A2 fueron dos victorias otra vez, ¿no? Ya como la temporada, la fecha pasada, están los dos ahí transitando de la mitad de tabla para arriba. Hablamos del Ferrara de Agustín Favi con 10 puntos para el argentino y del Chiusi de Bernardo Musso con 11 puntos. Agradecido porque llegó en la mañana de ayer, llegó la contraseña. Muy bien, la contraseña del amigo cordobés, creo que es. Neuquino. Ah, Neuquino. Se están perdiendo ahí las posiciones, se van copiando, me parece, los resultados. Tanto el Ferrara como el Chiusi, ambos con récord de 6-5, peleándose ahí entre el tercer, cuarto y quinto puesto con los rivales de la A2. Por ahora, 4 y 5, teniendo en cuenta los resultados, 4 para el Chiusi, 5 para el Ferrara. Así es. Hubo duelo argento, ¿te acordás que lo promocionábamos la semana pasada? El duelo entre Matías Bortolini y Adrián Quiera, estamos hablando de la Serie B. Igualmente, vamos a decirlo como lo diría la tribuna, arrugaron entre semanas los del Mestre porque perdieron ante el Cremona 73-61, eso ya lo dejó por debajo del Mestre, del Chividale, y después encima terminaron perdiendo en ese duelo, así que no fue una buena semana para el Mestre, más allá de la buena actuación otra vez de Matías Bortolín, donde en la primera derrota sumó doble doble de 11 y 10, y en el duelo ante Chividale 18 puntos y 13 rebotes, así que fue bueno lo de Matías Bortolín. Ni que hablar lo de Adrián Quiera, que sumó 19 entre semana en la victoria ante Monfalcone y en ese duelo argentino 24 puntos para Adrián Quiera. Veremos si la vida me da, aunque sea un ratito de respiro, para poder armar los compactos de los argentinos en esta Serie B. Ojalá que sí sea momento para sumar por primera vez en la temporada dos derrotas de forma consecutiva. El Mestre, pensando que venía récord de 9-1, bueno, ahora récord de 9-3, tercer puesto para ellos. Y para Chividale, primer puesto con 11 victorias y tan solo una derrota en esta Serie B de Italia. Otro de los que tuvo una buena participación en uno de sus juegos de la semana fue Seba Vico, en lo que fue una derrota lamentablemente peleadita, 80-79, ante el Golden Gas Cienigallia. 19 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias, ahí nomás del doble-doble también para Seba Vico. Esto en 37 minutos en cancha. Previo a eso habían sumado una victoria 76-69 contra el Giulia Basket con 7 puntos, 1 rebote y 6 asistencias en 32 minutos para Sebastián Vico. Muy bien, todo lo que no pudimos decir al aire estará reflejado en nuestra cuenta de Twitter con el detalle de cada uno de los partidos y también con el detalle de un chico que está en Cércola, y me parece que lo dije bien, tengo algunas raíces italianas, así que Tiago Gandolfo me estará corrigiendo si dije bien o no dije bien. ¿Cómo andas, Tiago? ¿Cómo estás? Bueno, buenas a todos. Y no, está perfecto, perfecto. Sí, bien pronunciado, por lo menos en argentino está bien pronunciado. Bueno, Tiago, contanos un poquitito. Vos llegaste ahí a Italia, pero ¿cómo fue tu proceso anterior? Digo, porque para presentarte en sociedad, nada mejor que decir por dónde anduviste. Sí, sé que anduviste con la Banda Roja y en otros equipos. Sí. Es. Militó. Ya estás retando gente, ya estás retando a uno. No. Estoy viviendo con un compañero de Serbia. Tenemos la mejor, sí. Está muy bien. Pero no, como vos me decías antes, sí, yo anteriormente, bueno, hice mis inferiores en Ciclista de Junín, tuve mis comienzos ahí, donde, bueno, tuve la posibilidad de salir campeón del TNA con Julián Paura, y después, bueno, tuve 2 años más jugando el TNA. Después fui a Gimnasia de La Plata, estuve en Petrolero de Neuquén y después estuve, bueno, en River de un periodo largo, donde, bueno, después se suspendió por pandemia el torneo y que no, veníamos muy bien, estábamos ahí peleando
palo a palo con Lanús. Y bueno, después tuve un parate por el tema, bueno, de la pandemia. Se suspendió el federal. Yo estaba con la carrera universitaria y que por suerte me recibí de manera online. Hace 3 meses me recibí de licenciado en comercialización, así que re contento con eso. Y bueno, y ahora estoy acá, se dio la posibilidad de Italia, se abrieron nuevas puertas y la verdad que conocer a Europa con la posibilidad del deporte es algo increíble. Y yendo justamente a esa posibilidad, ¿cómo surge y también cómo decidiste dar ese paso adelante? Imaginando que tampoco es fácil cambiar completamente de vida, de venir de jugar acá en Argentina directamente a cambiar todo para ir a Italia. Claro, sí, como vos estás diciendo, es un cambio brusco. Estar en Buenos Aires con mi familia, con mi novia, y de la nada el manager, el representante te dice, está la posibilidad de ir a Italia, o sea, sí, no, lo tenés que decidir en el lapso de 4 o 5 días, no hay mucho para pensar, y bueno, yo estoy con Pablo Filiol de agente, así que súper agradecido, me dice, hay que decidir ahora, tengo la experiencia de mi amigo Lalo, yo soy íntimo amigo Lalo porque jugamos juntos todas las inferiores, en ciclista de Junín, hicimos desde los 6 hasta todas las inferiores juntos, y bueno, estuve hablando un poco con él, cómo era la experiencia, ahora estamos en la misma zona, nos cruzamos hace poco, o sea, era algo que yo siempre soñé, de jugar en Europa, y se dio, y la verdad que no lo pensé mucho, un poco me frenó por el tema de la carrera universitaria, pero al estar en pandemia me jugó a favor, digamos. Bien, fantástico. Bueno, felicitaciones por lo de la carrera, ¿no? Terminar la carrera, así que te mandamos una felicitación por eso. No podemos hacer nada con respecto a tu relación de Lalo con Lalo Merlo. Lo que sí me parece, Ison, y a ver si me ayudas, todos los entrevistados que están en Italia lo nombran a Lalo Merlo. Es como si fuera una cábala. Sí, vos sabés que sí. Ahora pensé en eso. Digo, es como que me cansa también que lo nombren a Lalo Merlo. Pero bueno, otra no nos queda. Lalo Merlo o Mario Garcetti. No, es alguno de los está. Dos. Sí. Son los dos que salen. Son los culos del TNA, digamos. Claro. Los dos típicos son esos dos. Así que, pero lo de Lalo me parece que viene encabezando la situación. Bueno, ¿y con qué te encontraste ahí en Cércola? Digo, teniendo en cuenta, a ver, te voy a llevar por la ciudad, por la gente y por lo que es lo basquetbolístico, ¿no? Sí, bueno, cuando me recibieron perfectamente. La gente, bueno, al ser una ciudad muy, muy cerca, muy vecino a Nápoles, a los argentinos los aman, o sea, decís que sos argentino y o sea, sos Dios, o sea, la realidad es que te hablan todo el tiempo de Maradona, regalame algo de Maradona, ¿qué sabés de Maradona? Siempre anécdota de él, y bueno, la realidad es que estoy a 5 minutos, 10 minutos de Nápoles, es en nada. Después, con el tema del deporte, me encontré un poco con otra realidad, la realidad de que yo en River estábamos entrenando, bueno, es mucho más exigente, se entrena un turno a la noche y por ejemplo nosotros en River estábamos acostumbrados a 1 hora de gimnasio y después 2 horas de básquet. Y acá como que se entrena más tranquilo, digamos. Depende también el club donde llegues. Pero después recontento. La realidad es que también yo hago mi rutina también aparte, donde voy al gimnasio, donde voy a tirar a la mañana.
Y respecto a, en comparación al básquet argentino con el básquet italiano, creo que hay una gran diferencia en el que se juega más estático acá. Acá se juega mucho 5 contra 5, no se corre tanto las canchas, no hay tantas transiciones, se baja mucho el tema de las posesiones y eso a veces se te complica porque, bueno, si estás acostumbrado a un equipo que todo el tiempo está corriendo, como me pasó a mí en Argentina, yo todos los equipos que fui, la mayoría como que de los entrenadores querían poner la idea de, bueno, por lo menos 15, 20 puntos en transición tenemos que hacer. Y acá como que cada vez que agarramos el rebote se frena mucho la bola y jugamos mucho con 5 contra 5. Bien, y en cuanto a lo que es el armado del equipo, generalmente hablamos mucho con argentinos de lo que es el aprecio del entrenador extranjero al argentino por la garra, por el entendimiento también que hay del juego. Más allá de eso, además de vos como argentino, ¿hay algún otro extranjero, algún otro europeo? ¿Cómo está conformado el equipo? Bueno, como estaba al comienzo de la entrevista, yo estoy viviendo acá con un compañero mío que es de Serbia, un chico que o sea, tuvo mucha experiencia a nivel de Europa, o sea, y después son todos italianos, todos de acá cerca, de ciudades muy, muy vecinas a Cércola. Pero sí, como decía, el argentino tiene como un plus y más en esta zona de campaña de Napoli que somos muy, muy similares en la forma de ser, en las costumbres, en que estamos medio locos como ellos. Claro. Sí, es como que la llegada de Maradona parece que los haya mimetizado también con el argentino, más allá de que tenemos raíces italianas acá en Argentina. Y que muchos vinieron posguerra también, es como que pareciera que Nápoles es una sucursal argentina, ¿no? Teniendo en cuenta la llegada de Maradona. De hecho, estaba mirando, revisando tus historias y viendo un poco también tu Instagram, tuviste la chance, ¿no?, de ir al nuevo estadio Diego Armando Maradona. No sé si ya le cambiaron el nombre, pero estaban en eso, ¿no?, para cambiarle el nombre. ¿Qué sentiste cuando ibas caminando? Bueno, un poco contaste lo de cómo te trataban, pero ¿qué sentiste vos caminando por esos lugares que parecía que estabas caminando por Argentina, hasta por los colores, ¿no? Celeste y blanco. Sí, no, cuando estás, o sea, caminando por Napoli es como, es un paraíso y más con todas las cosas que hay sobre Diego, o sea, hay fachadas que te encontrás y la cara de Diego, claro. Cosas de Argentina, en el uno de los murales que hay, llegando al mural, enfrente hay todos los departamentos del frente de banderas argentinas, como que te sentís, che, mirá qué loco, cómo nos quieren y lo que llevó este tipo a Argentina, ¿viste? Y después todo el tiempo, o sea, como te dice, no sé, como una mínima cosa chica, no sé, los vendedores ambulantes al instante se dan cuenta que sos extranjero y capaz que le decís que sos de Argentina y te dice Argentina, napolitano, somos iguales, 5 euros menos, te dicen. Sí, pero bien. Y la verdad se te nota tan cómodo hablando de la zona, del lugar, que es hasta casi injusta la pregunta, pero estoy obligada a hacerla. Preguntado mucho sobre lo que puede llegar a ser el futuro de los argentinos en el exterior, tu primera experiencia también afuera. ¿Pensás en el futuro? ¿Tu idea es quedarte en Italia? ¿Te gustaría por ahí conocer algún otro país? Puede ser España, puede ser alguna de esas ligas raras que empezamos a tener este año. Tuvimos Grecia, Islandia, Polonia, entre tantas otras. ¿Tu idea es quedarte ahí o no le cerrás la puerta a conocer algún otro lugar también? La verdad que mi idea, si se da la posibilidad de seguir un tiempo más acá en Europa, me gustaría, y también, como te digo, tengo el tiempo de hacer algo con mi carrera también,
de marketing, entonces tengo tiempo a la mañana y a la tarde que podría incorporar algún trabajo extra de marketing. Y como te digo, me gustaría también otras ligas. Estuve hablando mucho con mi compañero de casa que es más grande que yo y me dijo que hay ligas que son más competitivas, hay tener la posibilidad, bueno, como vos decías recién, Islandia, dice, me comentaba él, que es muy buena, después Irlanda está en crecimiento total, que él tenía un compañero que se fue, que jugó el año pasado en Italia y se fue ahí, y dice que es muy bueno el nivel, gente, las canchas, 2.000 personas, la realidad es que estoy abierto a probar otras oportunidades y todo lo que pueda capitalizar de cada lugar a donde voy. No sé, ahora estoy tratando de incorporar bastante el italiano. El día de mañana, si me toca ir a una ciudad, a un país que se hable de inglés, incorporar bien el inglés, lo tengo, pero me gustaría mejorarlo. De todo se va aprendiendo y cuando se termine la carrera basquetbolística, haber dicho, che, tengo un montón de herramientas que me sirvieron estar en Europa. Claro, claro. Bueno, hablabas de familia, hablabas de novia. ¿Qué onda con eso? ¿La llevás para Italia? ¿Te mantenés a la distancia? ¿Cómo es la cuestión? Sí, a veces se hace un poco difícil. Hacer la primera vez te sentís un poco solo por momentos. El idioma no es, o sea, por lo menos acá en Napoli tiene otro, hablan muy rápido los napolitanos y se hace difícil a veces mantener una conversación porque no hablan cero inglés, cero, o sea, le decís, che, vamos a hablar en inglés, no hay chance. Y mi familia bien, no viene, pero bueno, tengo la posibilidad de que ahora para la fiesta viene mi novia, así que se va a hacer más llevadero, va a estar buenísimo y la verdad que sumo un montón eso por lo que te digo, o sea, a veces no es todo color de rosa como lo que se dice de, ah, estás en Europa, estás en un país muy bueno y la verdad que Argentina siempre te tira un poco porque es hermosa, o sea, a mí me encanta y amo Argentina y como que viéndolo de afuera te genera un poco de impotencia el tema de lo mal económico que está porque basquetbolísticamente es muy bueno. Tal cual, la verdad. Y más allá de lo que se habló en la previa, te llevo bien atrás a la temporada cuando surge de vuelta la posibilidad de irte. Se habló con el entrenador sobre las expectativas del equipo. ¿Cómo lo estás viendo en esta temporada actual? ¿Se habló de pelear el ascenso? ¿Se habló de mantener una categoría? ¿Cómo está esa realidad? Sí, bueno, siempre cuando te llama el entrenador o el club, tenés un contacto previo. Y la idea de él, siempre me dijo a principio de temporada que era estar a mitad de tabla, peleando, que podía llegar a ser que era una zona difícil, podía llegar a ser que íbamos a pelear el descenso. Y él lo que está pasando, digamos. No estamos en unas buenas posiciones. Pero en lo particular, digamos que cada uno viene a hacer su trabajo, digamos. Y yo trato de mejorar, trato de que el equipo sume, pero bueno, estamos en una situación difícil. Bien, Thiago, bueno, te quiero, ya se nos está terminando el programa, te quiero agradecer un montón por la nota, te seguiremos, y más que nada te quiero agradecer también porque todos los lunes religiosamente este señor manda su estadística para que nosotros no suframos tanto. Así que eso también se agradece y nos ayuda también a nosotros a seguir a la cantidad de argentinos que hay en la C, ¿no? Porque es impresionante, más allá de lo que hay en la C, más allá de lo que hay en todo el mundo, estamos en
2.80, si no me equivoco, Eason, así que estamos rastreando a todos los argentinos por todo el mundo, así que ese datito que nos mandás los lunes nos viene bárbaro, así que, bueno, saludos al serbio, mándele saludos como pueda. Sí, hablamos el inglés. Ah, bien, bueno, y suerte con la carrera también, ojalá puedas conseguir algo y a seguir jugando al básquetbol, que es lo que más te gusta, siento, y nosotros te estaremos siguiendo acá desde la Argentina. Dale, sí, muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen para todos nosotros que estamos en el exterior, lejos de nuestro país, para que lo puedan ver nuestras familias. Y sí, la realidad que a veces se hace difícil por las páginas, viste, que no actualizan o cosas así, pero siempre a disposición, y me encantan los programas que hacen y en la omnicanalidad que están, la verdad que muy, muy bueno, y con respecto a que yo estudié más o menos este rubro, la verdad que muy presente y muy buen laburo. Gracias, Thiago, te mando un abrazo grande, seguimos en contacto y que tengas buenas fiestas, más que nada con la cercanía, ¿no? Que te llegue la novia también para disfrutarla también a ella en las fiestas, así que tengas buen cierre de año y a seguir rompiéndola ahí en Chércola. Vale, sí. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Abrazo grande. Ahí estaba Thiago Gandolfo, o Santiago Gandolfo, como quiera, el ex jugador de River, hoy en el Chércola de la Serie C. Así que una linda nota para charlar con los argentinos, como siempre hacemos todos los lunes, más allá de conocer cómo es su presente basquetbolístico, también cómo llevan la vida, ¿no? Cómo llevan este pasaje por ahí por el básquetbol italiano, por el básquetbol español, y nos gratifica saber que están bien y también conocerlos, ¿no? Porque hay muchos chicos que por ahí no tuvieron paso por la Liga Nacional y que ahora los estamos reflejando también jugando en el exterior, así que ese es un gran pibe, Thiago, y está teniendo una muy buena temporada, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno de los destacados que mencionamos generalmente en estas semanas de Expedición Albiceleste. Quedando 3 minutos para el cierre, voy a ir con tres jugadores que se destacaron, tengo la sube acá, no sé por qué, que se destacaron en esta semana. Por un lado, lo de Alexis Selzener en Japón, en lo que lamentablemente fueron 2 derrotas, pero con una muy buena tarea del argentino. 28 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias en 23 minutos y 14 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia en lo que fue derrota 82-79, parecidos los resultados. Puesto número 4 para el Beltex Shizuoka con récord de 13-5. Y los dos argentinos que mencionabas en Islandia, que tuvieron duelo argento esta semana. Hablamos de Luciano Mazzarelli y de Pablo Bertone. Terminó siendo victoria para el equipo de Lucho. Hablamos del Thor, que ganó 101-85 con 30 puntos, un rebote, 4 asistencias en 30 minutos para el ex Ferro, el ex Palencia, entre otros. Y para Pablo Bertone, 26 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias en 38 minutos en cancha. Así que destacadísimos los tres argentinos también en estas ligas raras que mencionábamos en Expedición Albiceleste. Así es, no quiero contradecirla, el ebrio estuvo bien, no hay duelo argentino ahí porque fue contra el otro Thor, el que jugó el Balur. Bueno, no fue contra el Thor entonces, no fue duelo argentino, pero de martillo. 79-75 entonces la victoria para Pablo Bertone, tendría que haberme dado cuenta por el resultado, pero bueno, no importa, la rompieron los dos y eso es lo que importa. Igualmente, si quieren ver los compactos, tanto el de Mazzarelli como el de Bertone, están los dos en nuestro canal de YouTube. De hecho, recién durante la nota estuve charlando con Pablo Bertone, porque me acaba de contestar para salir del programa, pero ya había sido un poquitito tarde. Concreté como para hacer producción en vivo en este ratito que nos queda, para ver si podemos hablar entre semana, porque el lunes haremos algo grabado. Le voy avisando. Le vamos avisando a la gente porque ya el fin de año nos obliga, así que vamos a estar grabando estas notas para el fin de año. Así es, así es. Bueno, nos vamos. Nos quedó por repasar lo de la Serie C, pero bueno, todo estará reflejado en nuestra cuenta de Twitter. Hubo unas destacadas actuaciones de los argentinos en la Serie C de Italia. Todo lo que no pudimos vertir en este programa estará reflejado en nuestro canal de Twitter, todos los videos en nuestro canal de YouTube. Así que nos despedimos. Podemos decir un hasta el año que viene, pero el lunes que viene vamos grabados, pero vamos. Sí, vamos y ahí nos despedimos como corresponde de la gente también. Hasta el 2022. Nos vemos, Ison. Saludos al teclado y a la letra S. Vamos al service. Porque quedó trabado la S ahí. Así que hay que ir al service. No queda otra.
Ahí está, gracias Pulgar también porque siempre nos da una mano. El Herbio que estuvo bastante bien con la planilla, más allá de que le pifió ahí un poquito, pero bueno, se ve que no se ha alcoholizado tanto con los lisos al 50% en Santa Fe. Así que ahí nos despedimos. Nos reencontramos el próximo lunes. Más expedición albiceleste, más básquetbol aquí en esta plataforma, en UQ Web, donde sentimos y disfrutamos del baloncesto día tras día, hora tras hora, hasta lo que quede del año con la última gota, ¿no? Hasta la última gota de sudor vamos a estar repasando el básquetbol. Así que nos encontramos el próximo lunes con expedición albiceleste, obviamente aquí por UQ Web.